Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo académico y del ámbito cultural. En el programa de hoy vamos a compartir la producción de un programa en la Radio UNER Paraná, del que participan estudiantes de escuelas secundarias. También hablamos con un especialista en educación sobre la actualidad y los desafíos de la educación en nuestro país. Y visitamos la ciudad de Urdinarrain, acompañando el recorrido por la provincia que nuestra universidad realiza para comunicar su propuesta académica. Pero antes vamos a comenzar hablando de innovación, creatividad y empresas dinámicas, porque nuestra universidad apuesta fuertemente en la capacitación sobre estrategias emprendedoras para fomentar y difundir el emprendedurismo. En la Facultad de Ingeniería, en Oro Verde, se desarrolló la primera jornada de estrategias emprendedoras de la UNER. La actividad se enmarcó en la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico. Bueno, la jornada de hoy responden a una necesidad que veníamos viendo desde hace tiempo en la universidad, de empezar a coordinar las actividades que hacemos en pos de desarrollar las habilidades emprendedoras de nuestros alumnos. Bueno, en principio trabajamos algunos conceptos iniciales como para tratar de todos hablar el mismo idioma, digamos, entre comillas, concepto que tiene que ver con desarrollo emprendedor, con el concepto de emprendedor y lo que es la innovación y sobre todo el desarrollo de las competencias emprendedoras como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que favorecen el desarrollo de emprendimientos. Todo esto a través de un estilo único e ideal que es el trabajo vivencial o el trabajo del aprender haciendo, que es la forma más eficaz de trabajar las competencias emprendedoras. El objetivo de esta actividad fue capacitar y difundir el emprendedurismo dentro de la universidad y hacer un estado de situación en la región y sus perspectivas futuras. Ver de qué forma podemos, en nuestro lugar, como profesor, como alumno, como asistente, como del lugar que nos toque, fomentar el emprendedorismo y las habilidades emprendedoras de nuestros alumnos. Trabajamos sobre actividades que ya se están realizando dentro de la universidad, entre ellos el programa Embrioner, que acaba de terminar en la ciudad de Concordia, que es un programa de preincubación para emprendimientos que salió muy bien y que se puede replicar a toda la provincia. Y terminamos con definiendo claramente, bueno, qué va a hacer cada uno. O sea, no es solamente, no, tengo ganas de ayudar, no, en algún momento, no. Cuando volvés a tu cátedra el lunes o cuando te enfrentes a los alumnos o a la gente con la que trabajás, ¿cómo vas a fomentar esas capacidades y hacer un compromiso? Así que muy interesante este primer encuentro. Es el primer encuentro de un programa que esperamos sea mucho más grande y podamos llegar a mucho más docentes y lograr este gran sueño que es agregar más valor en la provincia y generar riqueza y transferir el conocimiento al medio, que es uno de los grandes objetivos de que tenemos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, desde el rectorado y desde cada una de las facultades. En el mismo sentido, en la ciudad de Concepción del Uruguay, se realizaron las segundas jornadas del Emprendedor Tecnológico 2014 bajo el lema Innovación, Creatividad y Creación de Empresas Dinámicas. La UNER estuvo presente con el ecosistema emprendedor en la provincia del proyecto Embrioner. Estamos trabajando lo que marca la temática, que tiene que ver con el desarrollo de empresas dinámicas asociadas a lo que es el emprendedor tecnológico, lo que se conocen hoy con empresas de base tecnológica, ¿sí? Impulsando procesos creativos como, digamos, el puntapié inicial o la base de disparador para ese tipo de emprendimientos o empresas. Y bueno, para eso tenemos una ronda de disertantes de muy buen nivel que han aportado las distintas instituciones que participan en este evento, que son UNER, Jóvenes Emprendedores Rurales del Ministerio de Agricultura e Industria de la Nación, la Universidad de Concepción del Uruguay y el Centro Comercial y CODEPRO, que acompañan también a este evento. ¿Qué es Embrioner? Es un proceso que dura 3 meses, en donde agarramos ideas en estado, en realidad no ideas, sino emprendedores que ya están dispuestos a saltar al vacío. Con tutores y mentores los ayudamos a que peguen ese salto, que es realmente algo muy difícil porque hay muchísimo miedo, muchísima incertidumbre y ayuda mucho que haya una red que los contenga.
En ese sentido, el proceso comienza con los emprendedores volcando todas las hipótesis que tienen sobre el negocio. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cómo van a ganar plata? ¿Cuál va a ser la estrategia de marketing? Y rápidamente los forzamos y los empujamos a que vayan a validar eso con clientes. El objetivo de Embryoner es dar un sistema a los emprendedores para que aprendan cada vez más rápido y sistemáticamente. Este programa apunta a emprendedores que pueden tener alto impacto y generar mucho empleo, y por lo general esos emprendimientos tienen atrás conocimiento. Entonces por eso es tan bueno que la universidad esté metida, porque es cómo rentabilizamos todo el conocimiento, cómo lo volcamos al medio, cómo hacemos para que eso genere trabajo, para que genere proveedores, para que genere más riqueza para la región. Eso es lo importante de este proceso, que salga de la etapa idea, que es una etapa muy linda porque estás pensando, hablas con gente, a hacer, que es la etapa dura y donde realmente se innova, ¿no? Porque una cosa es ser creativo y pensar, otra cosa es llevarlo a la práctica y ponerlo en marcha. Y eso es lo que estamos buscando desde la universidad, ¿no? Crear esa red para que sea más fácil poner en marcha emprendimiento. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. Eduner, editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y seguimos en Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, compartiendo el recorrido que realiza nuestra universidad por distintas ciudades de la provincia. A cada uno de estos lugares, la UNER llega con la propuesta académica y de servicios que ofrece. Los vamos a invitar ahora a compartir nuestra visita a la localidad de Urdinarrain. Nos encontramos en lo que era la vieja estación de trenes de Urdinarrain. Hoy en esta localidad hay una actividad que fundamentalmente tiene que ver con los estudiantes del nivel secundario, una feria de carreras donde va a estar participando nuestra universidad, pero también, como lo hacemos en cada lugar donde llegamos con las cámaras de propuestas, vamos a intentar mostrar algunas de las actividades culturales, artísticas que hoy tiene la ciudad de Urdinarrain, este bellísimo lugar del departamento de Gualeguaychú, donde vamos a estar con las cámaras de propuestas durante todo el día de hoy. Juega la brisa del saucedal, sus aguas mojan la tibia arena y lento suena mi guitarra. La feria ustedes la han estado viendo y es una propuesta más que interesante en cuanto al acercarle a los chicos que están terminando su carrera secundaria. Todas las experiencias, ya sea para elegir una carrera universitaria o terciaria o alguna salida laboral, contándole las posibilidades que tenemos de estudio en la provincia y en la región. Nosotros, una localidad donde teníamos mucha migración de jóvenes que se tenían que ir a estudiar afuera, y gracias a Dios hoy la localidad, a través del desarrollo del parque industrial, del desarrollo de actividades económicas propias, ha logrado recuperar chicos que han vuelto a la localidad a desarrollarse con sus especialidades, con lo que han desarrollado afuera, ¿no es cierto? La característica de Urdinarrain por ahí es que es una cultura de tradición, digo yo, porque todo tiene relación con el caballo, con las agrupaciones tradicionalistas, con las danzas folclóricas, con la música folclórica. Tenemos muchos talleres, le damos mucha importancia a los mismos porque consideramos que a través de ello se pueden lograr muchas cosas. Se pueden descubrir talentos, podés trabajar con los jóvenes para que tengan un buen uso del tiempo libre. También tenemos, por ejemplo, talleres de escritura con muy buenos logros. El taller de música, ¿sí?, a cargo de Hugo Spiazzi. Entonces, en todos los actos y demás, los chicos nos acompañan y, bueno, muestran sus bailes y demás. Yo
que te lleva este mensaje también es parte de tu hermoso litoral. Este museo tiene la característica de que se ha hecho con el esfuerzo de toda la gente que ha aportado sus objetos. Nosotros venimos formados de inmigrantes, ¿sí? Así que hay objetos de alemanes, de italianos, de vascos, de franceses, y es muy lindo porque a través de eso los chicos pueden saber todo cómo fue nuestra historia, cómo se fue dando, los elementos que traían nuestros antepasados. Y tenemos acá un elemento valiosísimo para nosotros, por el significado que tiene, que es la guitarra de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui vivió acá en la época del 30, era muy pobre en esa época. Cuando vino ya famoso, en el 66, que vino a hacer un evento en uno de nuestros clubes, el Club Olimpia, nos dejó la guitarra autografiada de Atahualpa, y bueno, para nosotros es un orgullo y es un tesoro tenerlo acá. En el 93 las estaciones de ferrocarril quedan prácticamente terreno de nadie, donde un grupo de gente recupera este espacio donde hoy pueden observar museo, todo lo que tiene que ver con los galpones también, que están ocupados para eventos culturales. En fin, todo el predio y donde también está un poco lo que es el museo al aire libre, el museo agrícola. Y aquí en la estación tenemos 8 salas para exponer distintos elementos y 2 galpones. Un galpón totalmente referente a lo que es el caballo, la labranza del campo, de las tierras, donde está, se sirven todo tipo de elementos. Por ejemplo, tenemos un fúnebre que lo pueden observar, es muy, muy antiguo, de 1923. Es decir, todos los elementos son más o menos de unos 70, 80 años atrás. Hay gente que cuando se le dice Urdinarrain dice, Urri, ¿qué es eso? O de repente gente o representantes de alta jerarquía que nos han dicho, ¿por qué no se cambian el nombre? Porque es medio gringo el apellido Espiazzi como para nombrarlo. Claro, a través del tiempo uno ha dicho, hemos sombrado tanto con este nombre y con esta propuesta, y máxime diciendo que Urdinarrain es nuestro nido, o venimos del mismo nido, nos ha significado una lucha clara, consistente, y a través del tiempo se han visto los frutos de una siembra que, por supuesto, decimos, en verdad, lo que se ha sembrado se está cosechando a través de más de 30 años de camino y surcos, ¿no? Yo lo llamo taller de escritura, no de literatura. Si bien la literatura tiene que estar presente permanentemente como estímulo y siempre hay una lectura, ¿no?, de la que se parte. Porque yo por ahí decía, bueno, vamos a contar tal anécdota. Bueno, vamos a escribirla y después yo la compaginaba. Y ellas se daban cuenta que podían. Ahí surge decir, bueno, vamos a hacer un taller, vamos a empezar. Y bueno, fueron descubriendo a través del tiempo esto de, es creativa la cosa, ¿no? Y decir, expresarse. Ahora estamos tratando de trabajar con los músicos, con el teatro y tratar de integrarnos, que hace un tiempo que lo estamos haciendo, así que también eso es importante. Soy entrerriano, ven esa mano, la puerta abierta del litoral, en sus cuchillas y sus lomadas, susurros de ala, dulce trinar. He realizado trabajo desde el año 78 más o menos, para colaborar con el embellecimiento del pueblo. Hay muchos monumentos en distintos paseos, plazas acá en Urdinarrain. Gente de un colegio de acá que quería hacer el monumento al estudiante, me preguntaron si me animaba a hacerlo y bueno, lo hicimos. El monumento al caballo, que fue el último trabajo que hice, estuve más o menos 3 meses dedicado a eso, y también hice el monumento al padre Cabul, que está junto a la iglesia ya, en tamaño un poco más grande que natural.
me queda, vamos a decir, la satisfacción de que va a ser una cosa que la van a ver mis hijos, mis nietos, toda la familia, ¿cierto?, en los próximos años. Yo vengo de Urdinarrain, pago sencillo y florido, en ecos de un chamamé que se escaparon de un silbo, de un abuelo nostalgioso que soñaba un cielo limpio para llenarlo de estrellas y reflejarlo en el río. Soy fruto de esta tierra generosa que unos hombres soñadores le llamaron Entre Ríos, donde hay siempre un rancho abierto a la orilla del camino, un plato puesto a la mesa, pan casero y mate y vino tinto. Arrímese si gusta, sin preguntas ni cumplido, porque así somos en mi pago, mezcla de criollos y de gringos. Acompañan las facultades, a las cuales agradecemos muchísimo el acompañamiento, y la verdad que es algo que realmente necesitamos acá en Urdinarrain, de toda esa información, y es una oportunidad para que los chicos tengan de conocer todo esto. Los estudiantes tienen su lugar en la red, a un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiantes UNER. Sumate. Como todos los años, la Facultad de Ciencias Económicas abre sus puertas a los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias para dar a conocer su propuesta académica y de servicios. Ahora aprovechamos en esta oportunidad que se hace la feria del ingresante para poder convocar a escuelas del interior, que por ahí se nos complica un poco llegar. La idea también de la Facultad de Ciencias Económicas es ir a las escuelas y mostrar nuestra oferta académica. La idea es mostrarle un poco lo que es la facultad, las distintas áreas más específicas, como por ejemplo la biblioteca, alumnado, va a haber gente de personal de la biblioteca, personal de alumnado, de la Secretaría de Extensión, mostrándole las instalaciones de la facultad, y contarles un poquito en qué consiste cada una de nuestras carreras. En el marco de las Jornadas Internacionales de Educación en la ciudad de Concordia, Francisco Senegaglia dio la conferencia Educación, Escepticismo o Utopía, sobre la actualidad y los desafíos de la educación en nuestro país. Francisco Senegaglia es psicoanalista, ensayista, especialista en psicología política e historia y además productor de cine. Habló sobre educación, escepticismo o utopía en el marco de las Jornadas Internacionales de Educación que se realizan anualmente en la Facultad de Ciencias de la Administración en Concordia. Creo auspiciosamente que vamos camino a revisar formalmente la cuestión de, y además porque estamos camino a revisar la cuestión de la escuela, que hoy ya no cumple la función que cumplía en el proyecto, incluso positivista, mitrista, ¿no? Me parece que es un debate que tenemos que dar. Se han hecho remiendos, algunos buenos, otros a mi entender no tan buenos. Creo yo, insisto, que el debate tiene que ser más profundo y tiene que ser por un cambio estructural. La recuperación de la interpretación histórica que nos devuelve la identidad y por lo tanto mi lugar como docente en el aula. Yo quiero algo,
No es que doy algo porque sé darlo, porque sé hacerlo. Quiero algo, quiero que Segurit tenga otra lectura del mundo, otra conciencia, si quiero, si es mi deseo, ¿no? Educar se trata finalmente de deseo, el deseo de educar. Si no soy un técnico, alguien que enseña y no queda una mirada al mundo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Cuál es el sentido de la educación? Yo lo planteaba ahí en la conferencia, en esto de la recuperación de la interpretación histórica que nos devuelve la identidad y por lo tanto mi lugar como docente en el aula. Y esto de alfabetizar es dar, digamos, una mirada crítica al mundo, no es mío, obviamente, eso es de Pablo Freire, ¿no? que dice esto, no se trata de enseñarle a alguien a leer y escribir, se trata de enseñar a tener una mirada crítica al mundo, de su propia realidad. Va con Onda es el nombre de una experiencia que se está realizando en Paraná, donde estudiantes secundarios participan de un programa de radio en la radio de la UNER, y esto es parte de un proyecto de curricularización de la extensión que fue generado desde la Facultad de Ciencias de la Educación. Estamos empezando el primer programa del ciclo Va con Onda, un programa donde la radio secundaria hace radio. Este programa que se llama Va con Onda es una experiencia que vamos a empezar ahora, que trata de reunir las producciones de las escuelas secundarias. Se trata de escuelas secundarias que están haciendo talleres de radio. Y nuestra idea fue, a partir de eso, del proyecto de curricularización de la extensión que llevamos a cabo en el taller de producción periodística de comunicación social, la idea fue juntarnos con ellos para proponer un programa en conjunto. Vayamos abordando distintos temas que nos interesan y que tienen que ver con el quehacer cotidiano de la escuela secundaria. ¿Se presentan? Nombre y colegio, como en Feliz Domingo. Bueno, ¿nombre de colegio? Bueno, mi nombre es Elías Cosnar, soy de la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe, estoy cursando el año quinto. Bien. Elías, ¿y vos? De esta manera lo que fuimos haciendo fue elaborar distintas producciones y contenidos donde también grabamos acá en la Facultad de Ciencias de la Educación, en los talleres de audio, y también contamos con el apoyo de los operadores que hicieron la edición. Y bueno, luego quedamos en juntarnos para hacer este ciclo radial en donde van a participar también los estudiantes secundarios de distintas escuelas. Las escuelas que están involucradas son la Escuela Neuquén, la Escuela Liceo Paula Albarracín de Sarmiento y la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe. Pero a la vez, como nosotros hemos hecho talleres desde el taller de producción periodística, en donde vienen estudiantes de otras escuelas, las producciones que hemos hecho con ellos vamos a ir difundiéndolas en este ciclo de una hora que comienza hoy. Yo soy Belén Bermini, ya no estoy en el secundario, estoy cursando el primer año de la facultad. Muy bien. ¿Y venís de qué escuela? La Escuela Guadalupe. Ok, pertenece también al taller de radio ahí de la Escuela Guadalupe, bien cerca de la Floresta. Bien. En el interior mismo. En el interior mismo de la Floresta. Claro. Bueno, qué bueno. La Escuela Guadalupe presenta. En la escuela secundaria, desde el proyecto de extensión, nosotros venimos trabajando desde hace 2 años, o quizás un poquito más. Y la primera experiencia de unirnos entre las escuelas lo comenzamos ahora, y digamos que lo que vamos a trabajar este año es que están también participando en esto los estudiantes universitarios del taller de producción periodística, que son quienes colaboran en los talleres y quienes nos ayudan o ayudan, digamos, a realizar las distintas producciones. Entonces, la experiencia novedosa e interesante que estamos viendo cómo resulta es esta de trabajar de manera conjunta entre estudiantes universitarios y profesores con sus pares secundarios. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy.
Saben que si quieren comunicarse con la producción pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla y que pueden volver a ver cada uno de nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube. Los encontraremos la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.